It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Talking with David, who's still in the Navy, and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer. Sing us the song, you're the piano
Ciencia y Genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Los momentos finales de la vida de Antoine Logan Lavoisier forman algunas de las páginas más tristes de la historia de la ciencia. El llamado padre de la química moderna por sus estudios sobre la combustión y la oxidación de los cuerpos o la ley de la conservación de la materia, murió guillotinado en 1794. Estos son datos conocidos. Lo que ya no se conoce o se conoce menos es que junto a él compartió sus logros científicos y participó activamente en ellos su esposa Marie Anne. Y los compartió hasta el punto de que algunos la consideran como la madre de la química moderna. De ella hablamos en la información adicional que colocamos en nuestra página web ciencias.com. Les invitamos a leerla. Ahora escuchen ustedes un retazo de la vida de Antoine Logan Lavoisier. Desde hace año y medio, el insomnio habita mis noches. Escarba en mi memoria al acecho de una causa que justifique mi encierro aquí, en esta celda donde me ha confinado la ira ciega de la revolución. No he sido capaz de hallarla, y por eso tal vez hoy logre conciliar el sueño. Así, mañana, 8 de mayo de 1794, cuando sea conducido a la guillotina, me postraré con dignidad ante mi verdugo. Le miraré fijamente a los ojos y le haré saber que la historia juzgará mi muerte como uno de los crímenes más injustos del terror insensato de Robespierre. Y efectivamente, así ha sido. Francia nunca ha dejado de lamentar la ejecución de Antoine Logan Lavoisier, el padre de la química moderna. Un hombre que antes de morir, a los 51 años, revolucionó la teoría de la combustión. Dio nombre al oxígeno. Formuló el principio de conservación de la materia. Estableció la diferencia entre elementos y compuestos. Inventó la nomenclatura química actual y empleó, por primera vez, métodos precisos de medición. En definitiva, gracias a Lavoisier, murió la alquimia y una nueva ciencia, la química, brotó de la oscuridad. Las horas se precipitan y pronto rayará el alba. Pondrá fin a mi última noche de insomnio y a una vida que, ahora que lo pienso, pudo haber sido muy distinta de haberme dedicado a mi profesión inicial, la abogacía. Como mi padre, también yo cursé la carrera de derecho, pero jamás la ejercí, porque estaba totalmente cautivado
por los misterios de la ciencia. Quise desentrañarlos y enseguida comprendí la importancia de la medición rigurosa. Me obsesionaba la idea de la exactitud. Y gracias a ello, pude derribar una de las teorías más arraigadas de la antigüedad, la de los cuatro elementos. En aquellos tiempos, muchos creían aún que todo estaba formado por cuatro componentes básicos: aire, agua, tierra y fuego, a los que atribuían poderes de transmutación. Así, imaginaban que si hervían agua el tiempo suficiente, ésta se convertía en tierra, y como prueba, señalaban el sedimento que aparecía tras el proceso. Pero Lavoisier sabía que aquello no era magia. Durante 101 días calentó agua y demostró que los residuos no provenían del líquido, sino del recipiente que la contenía. Y lo probó porque tomó una precaución que a nadie se le había ocurrido: medir rigurosamente el agua y el vidrio antes y después de la ebullición. El sol ha comenzado a despuntar y pronto se apagarán las farolas que alumbran París. Hace años, yo también presenté un proyecto para iluminar grandes ciudades. Y eso me animó a estudiar detenidamente el problema de la combustión. Por aquel entonces, el fenómeno se atribuía a la existencia de una sustancia misteriosa, el flogisto, que escapaba al calentar un metal. Pero yo sabía que la explicación tenía que ser otra. Y para probarlo, no escatimé ni tiempo ni dinero. En una ocasión compré un diamante con el único objeto de experimentar. Lo metí en un recipiente cerrado donde solo había aire. Y con la ayuda de una lupa, lo hice arder hasta que desapareció. Lavoisier siguió experimentando con azufre, fósforo, estaño y plomo. Realizaba siempre cuidadosas mediciones y al cabo del tiempo demostró que el flogisto era solo una quimera, que el fenómeno obedecía a la interacción de una sustancia con el aire, que el aire está compuesto por dos elementos, a los que él bautizó con los nombres de nitrógeno y oxígeno, y que este último, el oxígeno, era, en definitiva, el responsable de la combustión. Su obsesión por la exactitud le llevó a establecer también que en cualquier reacción química no hay ni pérdida ni ganancia.